frío, pero creo que vivimos en el Polo Norte. Dios mío, mi vida, bueno, seguramente que llegará el momento de ponerme. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estén bien, yo estoy fenomenal. Hoy es lunes, bueno, mentira, no es lunes, hoy es martes, que estoy hablando yo de lunes. Lunes fue ayer, que no abrí el vídeo porque lo que os he puesto ha sido unos clics del cambio de armario que hice, porque por la tarde, como estaba libre, estaba de descanso, pues digo, aprovecho y lo hago ahora porque no me lo pienso, porque eso es una pereza, por lo menos para mí. Así que ya tengo hecho el cambio de armario, he puesto unas cuantas de lavadora porque había cosas que estaban bien, que olían bien, y había cosas que no me gustaban como olían, por estar guardada y esas cosas. Digo, le doy un lavadito corto, suavizante, y se queda preparada ya para colocársela. Así que nada, esta semana también voy a hacer un vídeo de tipo de resumen de toda mi semana, y ya iré viendo por aquí pues lo que va sucediendo. Bueno, pues ya tengo mi salvia y mi palo santo. Primero compro en un herbolario, pero hay veces que lo tiene y veces que no, y la última vez fui no lo tenía, pero ya por estos chicos se lo trajo, así que ya tengo para purificar la casa. Quiero intentar poner estas cortinas aquí en el baño, porque como no encuentro las cortinas estas, que es plástico, que dependían en la casa, que estaban nuevas, las lavé y se hicieron polvo, ¿vale? Que se quitó todo unas mariposas que tenía blanca, pero yo como lo quiero lavar todo, pero esta no, sabéis que no es lavable, así que le voy a poner esta encima a ver cómo queda. Intento fallido. Quedan muy bien porque son muy bonitas, pero son demasiado largas. Quiere decir que ya tengo que cortar un trozo, ya tendré que medir y cortarlo, y lo demás cogerle un dobladillo o pegarle el filtro este que se queda pegado, que no... Uy, si no me veis. Creo que me convence a mí mucho eso porque yo ya lo he tenido puesto en el salón y se despega. Quiero decir que las tengo que coser mejor, porque después una vez que la vaya a lavar también se va a despegar. Quiere decir que como es lo que he cosido a mano o en máquina, lo demás tontería. Por lo menos a mí, a lo mejor a ustedes funciona, y la verdad que queda bien, pero es eso. Así que ya hoy no me da tiempo de ponerme a cortarla y coserla y eso, porque entro a trabajar antes. Así que la voy a dejar ahí y mañana por la mañana, si tengo tiempo y ganas, lo haré. Como viste ayer, bueno, pero no enseñé, ya terminó. Tengo ya todo lo de invierno, he puesto los chalecos gordos, digamos, los de Borja y los míos, los sombreros y ya toda la ropa colocada de invierno. Por esta parte pues estamos más o menos igual, lo único que he quitado los pantalones de verano. Y he puesto los que ya los de esta temporada. Aquí abajo está lo mismo, porque aquí está la sábana, que voy a guardar este también. A ver, bueno, aquí de momento no puedo con la mano. Y el nórdico lo he puesto ya, no lo he metido en la funda, por un lado porque tengo que llevar a lavar, porque lo que me seguí de los vídeos del principio, dije el año pasado cuando puse la ropa de que guardé la de invierno y puse la de verano, guardé la bolsa en nórdico para llevarlo a la lavandería. Jamás lo llevé. Y ahora sí que lo voy a poner. Pero esta noche es que he tenido frío. No es que esté muy sucio, pero me gusta lavarlo antes de guardarlo. Y con los cambios y eso. Así que mañana, sin falta, lo llevo a la lavandería a lavar. Y esta colcha, esta funda nórdica que meteré por dentro. Al principio me gustaba, pues ya me está a mí cansando esta funda. ¿No es eso lo que me pasa a mí? Que me canso muy pronto de las cosas sin que se salen fuera de mi gusto, como es el clarito, los tonos neutros y eso, pues este tono, aunque no sea tan
pero tantos dibujos y tantas cosas a mí me cansa. Ven que yo como tengo una blanca ahí, o ya compraré otro de otro color, que no me canse tanto como una lisa de este color, por ejemplo. Este color de aquí, pero liso. Pues eso es lo que me pasa a mí. Esa es la tarita que yo tengo, ¿eh? Me canso muy pronto de lo que se sale de lo mío, de lo normal. Para purificar bien la casa, como una limpieza energética, ¿vale? Por lo que no sabéis, lo sepáis, esto es para limpiar la casa y aparte pues da un olor muy rico a naturaleza. De poner esta lámpara de aire que tengo aquí de mimbre de ratán, que la compré por Wallapop, ¿vale? Compré dos, una se la regalé a mi hermana, la de Sevilla, pero la tenía colgada con una cuerda y llegaba como muy aquí y siempre me daba con la cabeza cada vez que íbamos a comer. Así que la he puesto sin cuerda y he pensado de poner, digo, mira, voy a poner la hojita esta aquí de otoño, que ya para cuando llegue la Navidad la quitaré, porque veía que esto de aquí estaba como muy cargado. No sé si veréis bien porque tengo la presión allá abajo. Voy a descansar un poquito antes de entrar a trabajar. Entonces esto lo veía ya como muy cargado aquí con las luces, como puse este jarroncito aquí al poner aquí las piñas y la calabaza que hice, que si no habéis visto el vídeo, cuando hice la calabaza podéis pasar a ver el vídeo anterior. Entonces pues veía como esa parte de ahí muy cargada. Así que digo, pues mira, me ha dado por aquí y yo creo que no ha quedado nada mal, ¿no? Queda cookie. ¿Qué os parece? Creo que al final la calabaza, esta que hice pequeñita, pues la he puesto aquí. Aquí es la de las piñitas esa, que le viene bien al tarrito con la telita esta también que le puse. Y nada más. En un momento voy a encender la luz porque veáis mejor. De momento este rincón pues está así. Le puse esa macetita ahí que tenía en el salón, la palmerita esta y a ver si lo digo. Y la pampa, de muy mucho. El rincón se ha quedado, de momento, así. Hasta nueva orden. Voy a comprar el Leroy Merlin un pasamano, una barandilla, como queráis llamarle, porque eso de tener que subir la escalera a pulso, y por las mañanas muchas veces voy media tonta y cualquier día me caigo. Así que la próxima compra que va a ser poner el pasamano de la escalera, después sí me va a dar más juego para decorarla en Navidad. Y aquí en esta, a ver cómo sé cómo llamarla, como tipo ollita, que es de metal, la compré en Pesco hace, creo que el invierno pasado, pues aquí es donde meto la salvia y el palo santo, ¿vale? Sí, parezco una brujita, pero una brujita buena. Buenos días. Bueno, buenos días o buenos mediodías. Hoy es miércoles y acabo de llegar ahora mismo, que tenía que hacer unas cosillas de papeleo y yo no puedo con la presión, así os lo digo.
yo no puedo con esta presión. Yo me he llegado, después de que venía para atrás, para mi casa ya. Digo, me voy a llegar y voy a asomarme por la tienda de muy mucho. Voy a echar un vistazo a ver qué lo que se cuece por allí. Bueno, muy mucho anda ya. Siempre tienen la misma línea, de los colores neutros, de cosas naturales. Y vale. Pero bueno, me cogí de camino pesco y por favor. Es que no puedo. Vamos a ver, vamos a centrarnos. ¿Decoración otoño, decoración Halloween o decoración navideña? A mí que no me rebujento a la misma vez, porque yo ya no sé qué voy a hacer, porque no he terminado con la decoración de otoño. Bueno, yo lo termino, yo ya no voy a poner más nada. Que estamos ya presionando aquí con Halloween, yo no voy a poner ya Halloween. Voy a coger, voy a dejar una telaraña en un rincón y eso va a ser mi decoración de Halloween. Y es que está todo ya de cosas de Navidad. Por Dios, que estamos en el mes de octubre. Esto ya peor que en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, voy a enseñaros lo poquillo que he comprado. Bueno, ¿os acordáis lo de la cortina del baño? Que dije ayer que iba a poner. Bueno, nada, aportamos misión. He encontrado esta en muy mucho. Me ha gustado porque es esta tela, ¿vale? Esta es la bolsita que viene afuera, pero para acá. Es esta tela. Es muy bonita, blanca, ¿vale? Viene con sus anillas, que os lo voy a enseñar. El precio no está aquí, pero me ha costado 14 con algo. Nos llevaba 15 euros. Y la verdad, viene cortina de baño con 8 anillas. Es de lo que a mí me gusta, de cosas naturales y nada. Bueno, viene con estas anillas, que mira qué curioso. A ver, pues la probaremos. A ver cómo queda. Están arrugadizo, pero de momento sí se van a quedar. No tengo tiempo ni para planchar ahora mismo. Esto es una colonia para bolsa que yo le compro en Álvaro Moreno. Que esta es de hombre, ¿vale? Claro, he dicho que es para bolsa. Pero esta huele, esta de black. No sé si, a ver, si está enfocando. Bueno, sí, esta, ¿vale? Probarla porque huele súper bien. Este es un tipo de rebequita, chaquetita, que me he comprado para el trabajo. Así para cuando, pues ahora ya, que hace más fresquillo. Bueno, una rebequita básica negra. Y esto en pesco estaban a partir de 1,50 €. Pero me ha parecido los colores muy bonitos. Verdecito, marroncito. Y me hacía falta una tacita así, de este estilo, para mi café, ¿vale? A ver, bueno, ahí de momento. Ya después veré dónde la pongo. Y nada más. Pues eso es lo que he comprado. Que vamos, que yo tengo pensamiento, es que no sé dónde ponerlo porque está ahí en control. Mi pensamiento no era de comprar nada, pero cuando me llego, total, que tampoco es que me haya gastado la cortina de baño, me hacía falta porque la verdad que es que las cortinas estas que yo os enseñé ayer, que son dos patas, que son iguales que esta del salón, pues yo las tenía para tirar a la cocina, ¿vale? Y no hemos puesto ninguna porque voy a poner esta, pero como aquí es difícil de poner una barra por la forma que tiene, pues lo que he pensado es de llevarla a la costurera, porque yo no tengo máquina y a mano eso es un rollo. Y la cortinita es lo que es el cristal, no va ahí colgada. Entonces después pensé, digo, que al final la voy a estropear, tenía que comprar otra. Y van a conjunto con esta de aquí del salón, ¿vale? Como se comunica todo, como ya sabéis. Y entonces por eso ya cuando he visto estas cortinas, que no veía, todas las cortinas que veía de baño no me gustaban. Pues eran las típicas cortinas estas de plástico, con unos colores a lo mejor muy llamativos, y si tenían color a lo mejor más neutro, era de mucho brillo y a mí eso no me gustaba. Entonces, pues como he visto esta y me ha gustado, pues por eso la he cogido. Y bueno, es que yo venía a decir otra cosa. Y ya está, estoy muy cansada. Me voy a sentar aquí, no voy a hacer. Voy a hacer la cama. La cocina está recogida. Y no hago más nada ya hoy. Solamente comer y descansar.
pues estoy very, very cansada. Así que ya después os voy contando. Voy a estrenar una media frita de pesco. Puede ser madrina. Es súper grande, me encanta. Pero a mí me ama. Venga, ven, ven, ven a probar tu camita. Ven a probar tu camita. ¿No te gusta? La tuya la ha tirado. Porque está muy fea. Venga, ponte en tu camita nueva. Mira, te he comprado una mantita. Mira qué suave. Con la huella de aquí del perrito. Violeta, no te he hecho ilusión. Saboría él. Mira la pava. ¿No da solución? ¿No quieres tu cama nueva? Venga, que te baña. Bueno, os voy a enseñar cómo me quedan las cortinas. Que no las he enseñado. Vale, espérate, que creo que tiene distorsión la cámara. Pues así quedaron. Estos son los ganchitos que. La verdad que son muy curiosos, son diferentes, son como de metal, tiene esta bolita aquí, y se desliza muy bien. Y la tela pues es así, como ya os enseñé en el saquito que viene metida. Y están así en arruga, pero por mucho que, aunque yo la planchara, yo cuando termino, como esto es tela, ¿vale? Pues la pongo así encima de lo que es la barra para que se seque lo que es la parte más baja, que es la que más se moja. Entonces pues en ese momento se arruga. Pues después quedan, me gustan como queda. Me gusta que quede así. Y que estoy viendo esa preparada la sombra puesta, digo que me voy a duchar. Y cerramos. Thank you.
como ya habéis visto, que he ido a comprar el día. Os quería decir que el día de hoy, hace ya, pues, como, no sé, una semana que no grababa. Ya estamos hoy a 2 de noviembre, ¿vale? Ha pasado Halloween, yo Halloween no he hecho nada, porque aparte de que yo, como os expliqué en otro vídeo, yo suelo celebrar Halloween cuando estoy con mis nietos, que ellos se disfracen y eso, pero con la cosa de que estoy trabajando ni iba a conseguir. Nada, yo lo pasé un día normal y tranquilo. Pero como ya estaba diciendo estos días atrás, que vaya presión, ¿eh? Ya habéis visto que hemos pasado de hace tres o cuatro semanas con calor, que parecía que estábamos todavía en verano, bueno, que era prácticamente verano porque llegamos de otoño muy poco, desde, digamos, de mediados de septiembre, y ya ha pasado del verano a decoración de otoño, Halloween, y tenemos ya, pues, la Navidad encima. Así que imaginaros la presión que tenemos, sobre todo las personas que somos creadores de contenido y tenemos que estar cambiando, que si lo que nos dedicamos a la parte de contenido, de decoración, que si de otoño, que de verano, dime. Un jaleo, chiquilla, un jaleo. Así que después de este mini discurso, pues voy a despedir el vídeo aquí. Espero que hayáis pasado un rato entretenido conmigo, que si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal, ¿vale? Solamente tenéis que darle a suscribir, activar la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un vídeo, suscribiros, que es gratis, que no vale nada, comentarme, darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros familiares, amigos o con quien queráis, ¿vale? Para que el vídeo, pues, se pueda expandir más por YouTube. Y dicho esto, pues nada, espero la semana que viene que estéis aquí otra vez conmigo, ¿no? Así que, como siempre digo, os quiero y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.